El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos, ¿para qué? Hacernos la vida mejor. Eso, siga cantando, que suena muy bien. Y me acordé. Pero es que si uno escuchando todos los días la misma canción, no la recuerda. No, pero más que sea la misma canción y más que sea de repetirla, yo creo que es porque todavía nos emocionamos cuando la escuchamos, hasta nosotros, que la oímos todos los días, que la tenemos aquí, y yo sé que ustedes también, y muchos de ustedes también, y muchos de sus niños también, pues muchos se la saben y la cantan. Y nuestro programa de hoy pues tendrá mucho que ver con este tema de la memoria, del aprendizaje, de los supercerebros. Así que todos, bienvenidos, gracias por estar ahí conectados, por acordarse de esta cita todos los días a esta hora por este mismo canal para seguir aprendiendo, para seguir tejiendo hogares de la mano de todos ustedes. Hoy, por lo que yo intuyo, tendremos un programa muy de viernes. Buenas tardes a todos para cerrar la semana. Bueno, buenas tardes, no tardes, porque los viernes siempre son buenos. Entonces, es una redundancia y aquí seguimos. Y decía que va a ser un programa muy de viernes, por lo que intuyo, porque me parece genial esto que vamos a ver hoy acá sobre técnicas para ejercitar el cerebro y la memoria de nuestros hijos. Leo mencionaba eso de los supercerebros, lo que todos los padres quisiéramos, y no hay necesariamente que tener hijos genios para lograr supercerebros y desarrollar el potencial que trae este aparatico al máximo, sobre todo en nuestros hijos, para que les vaya bien, para que aprendan, para que desarrollen la curiosidad, para que retengan la información, para que aprendan desde la emoción, bueno, tantas cosas. Muchos a veces nos damos látigo diciendo, no, es que pobrecito mi hijo, no, a él no le da, no le da para más. Es que es igual que yo. Es igual a mí, no, pues si a mí me iba así con los números, ¿qué le puedo pedir? Pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, y ese es el mensaje que ha de quedar claro hoy, no es que los niños no tengan el potencial, sino que nosotros no hemos aprendido a enseñarles, ¿cierto? Y ellos no han aprendido a aprender porque no ha habido quien les enseñe a aprender de la manera correcta. No sé si me hago entender, pero muchas veces el error está en el método, en la forma, en la manera, por no decir que siempre. Y hoy vamos a ver algunas de esas técnicas adecuadas para lograr ese desarrollo del máximo potencial de los talentos de los hijos, porque ya hemos visto aquí en otros programas que todos tenemos talento. A propósito, Moni, de talentos y de supercerebros, hoy es el Día del Músico. Un feliz Día del Músico para todos los que nos ven y especialmente para esas mamás a las que se les sale el músico cuando le dicen a uno, a mí no me hable en ese tonito. Muy bien, pues feliz día. No para las que le dicen a uno, vea para que afine. No, para esas no, para las otras sí. 268-6033, ese es nuestro número telefónico, nuestra línea para que se comuniquen con nosotros y participen hoy de este programa. Vamos a hacerle rapidito porque hoy va a ser un programa de mucha información y de mucha práctica, pero antes una información supremamente importante para mañana sábado. Todavía están a tiempo de inscribirse en el taller que va a dictar, como les dije, mañana sábado, Tejiendo Hogares en Plaza Mayor sobre abuso sexual infantil. Así es, Moni, taller de prevención del abuso sexual infantil, ahí está nuestra imagen, será este sábado 23 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 12 del día en Plaza Mayor. Ahí hay entrada gratuita con previa inscripción que la pueden realizar en www.medellin.gov.co/tejiendo-hogares. Ahí está la información en pantalla para quienes deseen inscribirse, todavía pueden hacerlo mañana sábado entre las 9 y las 12 del día. Pueden entrar a @tejiendohogares o @pasoapasotv en Instagram, también en nuestras páginas de Facebook para que encuentren el link de inscripción y lo hagan cuanto antes, porque aunque es entrada libre requiere inscripción y estos temas que generan tanta incertidumbre, tanta curiosidad, pues
se llenan rapidito, así que separen y reserven su cupo porque hay mucho que aprender en términos de prevención de abuso sexual infantil. Hay que llenarlos a ellos de herramientas, pero si no las tenemos nosotros, entonces ¿cómo se las vamos a entregar? Esa es la invitación por ese lado, y la otra es, como les dijimos al comienzo, enseñar a aprender a enseñarle a los hijos de la manera correcta para que desarrollen todo ese cerebro. ¿Nos vamos con el video de una vez? Nos conectamos con este video. Leer los libros siempre ha sido como una buena herramienta de aprendizaje y a veces se vuelven más necesarios en esta época donde lo digital y las pantallas nos abruman. Nos conectamos con este video en Paso a Paso. Ahí está nuestro video con el que nos conectamos con el tema. Yo no sé si, Moni, la Corchilemonte, ¿se acuerda cuál fue la primera imagen que salió? ¿Cuántas imágenes aparecieron? Sí, había dos papás y un niño en la mitad con el libro. ¡Bien! Sí, ¡bien! ¡Bravo! ¡Epa! ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Saben? Bien. Me hizo trampa, no me haría trampa. No, o sea, que ya me tiene acordé, su, no, realmente tiene super cerebro, hice el ejercicio. Sí, sí. No, ¿cuál super cerebro? Que conste que no le había advertido. La línea abierta, 268-6033. Moni, ¿algo más o nos vamos de una vez con la vida real? No, que habrá algo que desarrolle y nos ayude a aprender y a desarrollar ese potencial, algo mejor que la lectura y los libros, pues ahí está como el llamado. Pero hay técnicas que nos ayudan a potenciarlo, potenciar todo eso que leemos, todo eso que nos llega, a ver cómo lo retenemos. Aquí está nuestra vida real. Nos acompañan hoy en nuestro Paso a Paso Sara Saldarriaga. Sara, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Leo, ¿cómo estás? Gracias. Sara, mamá de Simón Sierra Saldarriaga, que está con nosotros, y de Federico, que no nos acompaña hoy. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, Simón, por venir a Paso a Paso. Gracias. ¿Nervioso? Sí. No, relajado, tranquilo. Con esa memoria. Desde que sea angustia uno. Muy bien, gracias por estar con nosotros para que nos cuenten, sobre todo Sara, que fue la que tomó la batuta y la iniciativa de desarrollar ese potencial de su hijo, que era un buen estudiante, que no tenía problemas de aprendizaje, hasta donde entiendo, ni dificultades, pero algo te picó que dijo, no, aquí hay que exprimir eso más, hay que potenciarlo, ¿cómo es la historia? Bueno, Mónica, contradiciendo un poquito, la verdad sí me llevó al tema es la necesidad que estábamos viendo en el colegio de que Simón, aunque siempre ha sido muy buen estudiante, ha tenido problemas de atención. Uh-huh. Desde pequeño evidenciamos que él se distraía muy fácilmente. Cuando un niño tiene problemas de atención, ya a medida que comienza pues todo el recorrido escolar, se va dando cuenta uno que a la hora de estudiar para un examen, tiene que leer muchas más veces que un niño que de pronto no tenga problemas de atención. Entonces, el colegio pues siempre fue muy enfático en decirme, miremos qué podemos hacer con Simón para que no se distraiga, qué ejercicios lo ponemos a hacer, ¿cierto? Pues para fortalecerle esa parte que estaba pues fallando en el colegio. Pero evidentemente no tenía problemas de aprendizaje, tenía problemas de atención. Que todo no es lo mismo, contrario, pero lo uno lleva al otro, ¿sí? Exacto. Empezando, Mónica, porque los niños que sufren de problemas de atención son niños con un coeficiente intelectual muy alto. Uh-huh. Incluso a Simón, cuando le detectamos que tenía problemas de atención, le hicieron pues como todo un diagnóstico donde evidenciaron que era un niño muy inteligente, que tenía un coeficiente muy alto, sino que tiene falencias en algunas áreas que no son de su interés y por no ser del interés, uh-huh, no tiene la atención de él. Entonces, en este caso, Simón era en el área, por ejemplo, de lengua castellana. No le llamaba mucho la atención escribir, no le llamaba mucho la atención pues como de hablar en público y todas esas cosas. Entonces, todas las actividades en el colegio relacionadas con lengua castellana... Era horrible, Simón. Sí. ¿No te gustaba? ¿Sufrías? ¿Qué? A mí no me gustaba lengua castellana, no me gustaba escribir. Todavía no me gusta escribir, uh-huh, pero... he mejorado eso. Okay. Quería preguntarle a Sara si era un tema, el tema de la atención, solo se daba en el colegio o si notabas en la casa también. No, para nada. Actitudes. Era solo un tema para nada académico. Como te digo, Leo, como es algo más actitudinal, como sí, ligado a los gustos, entonces en la casa él va a estar haciendo lo que a él le gusta. Entonces, si él está jugando play o está viendo una película,
pueden pasar mil pájaros y no pasa nada. Pero si él ya está haciendo actividades de las que no le gustan, pues como lengua castellana. Como nos toca a todos, además. Exactamente. Uh-huh. O cuando es mucho proceso de escritura, ahí a Simón lo teníamos totalmente desligado. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la matemática, Simón siempre ha sido y ha mostrado ser muy bueno. Entonces, con la matemáticas, por ejemplo, nunca tuvimos problema. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el proceso? ¿Un diagnóstico? No, primero un llamado de atención del colegio sobre su atención. Exacto. Luego, pues unos padres inquietos que decidieron pues buscar un diagnóstico, a ver qué es lo que pasa, consultaron. Sí, hicimos un diagnóstico con neuropsicología, con uno, pues varios especialistas, incluso con psiquiatra, por si mirábamos a ver si necesitaba medicación y todo eso. Pero ya pues decidimos que íbamos como a enfocarnos en él. Incluso conseguimos profesores particulares en las áreas que él presentaba falencias. Entonces buscábamos profesores de inglés, porque pues inglés es una lengua diferente que también tenía que escribir, tenía que repasar pues mucho la gramática, el mismo proceso. Tenía muchos procesos, pues muchos problemas. Decidimos contratarle profesores y vimos que él mismo desinterés. Llegaba el profesor y le daba pereza, llegaba a hacer las tareas y no hacía nada, estudiar y no los exámenes en esas áreas para abajo. Entonces, ahí fue cuando conocimos a Elkin por medio de mi mamá. El que inventó el método, que ya no va a venir a contar. Exactamente. Que mi mamá pues hace parte de un grupo que así, pues, asiste a conferencias, y en este caso pues Elkin era el conferenciante. Le llamó mucho la atención a mi mamá, porque ya en personas de edad con pérdida de memoria o que piensan que la pueden perder, ven la fortaleza, pues, de la importancia de fortalecer eso. Mi mamá me dijo, hay un conferenciante, se llama Elkin, yo quiero que usted lo vea, me interesa mucho para el niño, porque él da clases de mnemotecnia, no sé si particulares, pero abordémosle, preguntémosle, miremos a ver qué puede hacer con Simón, porque vemos que Simón es un niño muy inteligente, pero se le dificulta concentrarse. Y yo dije, perfecto, contáctelo, llámelo. Ya habiendo agotado todas las otras opciones. Pero vamos a esperar, Sara, por favor, para que nos cuentes la historia con Elkin, después de escuchar a Marta, que está ahí en la línea 268-6033, abuela de María Ángel. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de escucharte. A mí más que ustedes. ¿Qué nos quieres comentar o aportar a este tema? Sí, vea, yo les cuento, mi nieta tiene 8 años, le encanta la lectura, cada vez que ella está en clases de música, y entonces cada vez que la llevo en la Débora Arango, cada vez que yo voy y la llevo, me tengo que ir para la biblioteca porque se me vuela para la biblioteca, y yo busco, está ya encantada leyendo libros. Entonces cada vez que ve más, tengo que sacarle libros en alquiler y llevarlos para la casa, y se acuesta solita, y es uno buscándola a ver a dónde estará. Está en la cama leyendo, encantada, le encanta leer. Maravilloso. Pues danos la receta. Imagínate que les cuento que sacó ahorita, que salió en vacaciones, salió de octubre, le dieron diploma de ajedrez, en ajedrez y en disciplina. Bueno, y yo le pregunto a Mónica, a Mónica si me hace un favor bien grande, ayer no me pude comunicar con el médico, yo con esas ganas, con esa necesidad, no es ganas, es necesidad, resulta que mi hija está otra vez en embarazo, tiene 5 meses, Mónica, y ya estamos muy tristes, porque imagínate que está esperando otra niña, y resulta que la niña como que está demasiado grande, y tiene 5 meses, y el médico le dijo, no sé qué vamos a hacer, porque esta niña está demasiado, demasiado grande, y tu cuerpo, o sea, tu estómago no tiene tanta capacidad. Mónica, habré ya comunicarme con ustedes ayer, eso me tiene angustiada, y a mi hija también. Porque ¿qué hiciéramos, Marta? Pues el médico, como les conté ayer, salió de viaje hoy, está lejos, se fue a Europa a dictar sus conferencias y a llevar todo su conocimiento. El lunes tendremos un programa muy chévere con Diana de la Montaña, que es doula, seguramente tendrá algún conocimiento o podrá guiarnos en el tema, prometo preguntarle, pero para que estés muy atenta. ¿Listo, Marta? Sí,
Sí, por favor, sí, porque eso nos tiene demasiado angustiadas. Listo, porque eso sí ya es un diagnóstico médico bastante especializado. Y, sí, pero y pues, ellos tienen una idea también, ¿cierto? Hay que cogerlo con pinzas, prometo sí, preguntar. Sí, mi hija está muy angustiada con eso. Te agradezco claro mucho, sí. Mónica, y que pasen feliz día. Igualmente, feliz día, Marta. Gracias. Bueno, Sara, entonces, llegamos a Elkin y ¿qué empezó a pasar? Bueno, decidimos pues darnos como la oportunidad de conocerlo. El primero fue a la casa, nos conoció a todos como familia, a mi otro hijo, a mi esposo, estuvo mi mamá. Nos contó pues cómo era el proceso con él, qué era la mnemotecnia, qué eran las técnicas de la memoria, para qué servían. Me pareció fantástico desde el primer día que lo escuché, porque yo dije, donde a mí me hubiesen enseñado eso en el colegio, me hubiese evitado muchos problemas, porque nosotros todavía en esa época estábamos aprendiendo, era repitiendo como loras. Sí. En cambio, con las técnicas de memoria, tú aprendes demasiado rápido, demasiado fácil, entendiendo. Entonces me gustó mucho. Ya el segundo paso era que Elkin se ganara a Simón, porque Simón pues es un niño un poco tímido, pero congenió súper bien con él y ya comenzaron las clases, la beca cada 8 días. Eso quería preguntar yo, si Simón había sentido la misma conexión que sintió la mamá con Elkin, con ese proceso que iban a iniciar. Sí, a mí me gustó mucho que Elkin me diera clases de eso, porque a mí también me gusta. Pero antes de que tú supieras qué eran esas técnicas y las conocieras, porque había que conocerlas para saber qué te gustan, ¿qué cara le hiciste a la mamá a otro? Ok, sí, Teresa. Sí. Ay, no, ya no más. También no insistan, que no me gusta. ¿Sí? También pensaba que era para mi abuela. Entonces, al principio no quería, pero cuando supe que era para mí, sí quise. ¿Y qué te gustó del método? ¿Era jugando, los ejercicios que hacían? O ¿qué te enganchó con eso? Que me ayuda a memorizar cosas demasiado rápido. Entonces, así en el colegio no me tenía que atrasar tanto y todo eso. ¿Y te ha empezado a gustar lo que antes no te gustaba con estas técnicas? ¿O por lo menos has aprendido a salir rapidito de ellas para pa hacerlas bien, pero sí, a las carreritas sin tener que pensar mucho? Ajá, sí. ¿Ha mejorado tu atención? Yo diría que sí. ¿Cómo lo ves reflejado? Ya no te, bueno, ya me dijiste, no te atrasas, ¿qué más? No me regañan tanto por estar desconcentrado. Buen síntoma, buen síntoma. Vamos bien. Que no tengo que estar más tiempo que los demás, que sería también atrasarme, pero eso. ¿Y los compañeros e incluso los profesores les ha llamado la atención tu cambio? Simón, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué? ¿Para dónde fue? No. ¿Cuál es la magia que le están dando? ¿Qué está comiendo? ¿De dónde viene tanta transformación? No me han dicho nada. Todavía no lo han percibido. No, pero en las notas sí se ve. En las notas sí, sí se ve reflejado. La noche. ¿Y los profes le han dicho a la mamá? Sí, me han dicho. O sea, la atención ha mejorado mucho. Y aunque él todavía tiene falencias con la parte de escritura, ya los profesores dicen, pues igual ya no lo estamos evaluando que escriba tanto, que nos diga, y tiene pues una retención muy buena. Pero qué chévere esa actitud de los profes, sí, pues sí. Pura inteligencia emocional. Sí, exacto. Y es un proceso que termina, digamos, con, ya han terminado, digamos, el calendario escolar, se retoma el próximo año, o ya con lo que se hizo en estos 4 meses, digamos que... No, nosotros seguimos, con Elkin siempre estamos pues una vez cada 8 días, y no, pues para mí, igual Elkin tiene como un proceso. Dentro de las clases, Simón está en el proceso, o sea, eso no se finaliza, eso incluso bueno, le pues, da más avance. Yo sí muero de ganas por conocer el método de Elkin, yo el proceso, además, sí, todos aquí estamos, para mí, para los hijos, para todos. Elkin es además un super cerebro, ya lo vamos a conocer, y eso lo ha llevado justamente a desarrollar estos métodos pues para ayudar a otros. Muchas gracias por contar la anécdota, Simón, con a toda. A ustedes. Sí, bien, very good. Ánimo por ese inglés, el español. Y nosotros vamos a ir al corte, nos vamos a ir con la frase, con el dato, perdón, y ya volvemos a conocer a Elkin y el método, y además hacer ejercicios ahorita, más adelante, para que entendamos esto, cómo se hace y cómo pudiéramos aplicarlo con los hijos. Nuestro dato en Paso a Paso.
El talento representa un modo privilegiado de desarrollo, un potencial que debe ser descubierto y aumentado mediante el compromiso y la capacidad para posteriormente transformarlo en habilidades y competencias. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Sebastián y Luna, volvemos a nuestro Paso a Paso. A ese mamarazzi, ustedes pueden enviar también sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, a pasoapaso@telemedellin.tv. Tengo pregunta de una vez para el experto. ¿Por qué será que los televidentes, cuando hay algo de por medio, sí se acuerdan de enviar los mamarazzis? ¿Ah? Ahí sí llegan los mamarazzis, porque estamos entregando boletas para asistir al evento de Mindfulness de Conciencia Plena que estará dictando Andrés Mejía el próximo martes en el Centro de Eventos del Tesoro. Y lo único que tienen que hacer es enviar los mamarazzis a pasoapaso@telemedellin.tv. Foticos de los hijos, videos, cosas que quieran compartir con nosotros en imágenes para que salgan en esta sección y puedan participar. Y ahí sí se acuerdan. Yo no sé eso qué tendrá que ver. Ah, no, y si no se acuerda, pues ya le vamos a decir cómo. Ya le vamos a decir cómo, porque aquí está nuestro experto en Paso a Paso. Elkin Hernández es nuestro invitado. Elkin, yo, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo Mónica, vas? ¿Qué tal? Elkin, bienvenido. Un verdadero estoy muy placer de compartir ansiosa, esta tarde con ustedes. Muy emocionada, Elkin, de tenerlo acá. Elkin es psicólogo, es experto en superaprendizaje y entrenamiento del cerebro, pero me gusta mucho este título, es atleta mental. Por supuesto, el atletismo mental es de esas disciplinas minoritarias que todavía en Colombia, en América Latina, son altamente desconocidas, pero que en países como en Asia, como en Estados Unidos, como en Europa, hay torneos donde inclusive las grandes marcas comerciales siempre buscan ser patrocinadoras de este tipo de torneos y Monique, competencias. ¿El quién ya ha participado en eso? He sido invitado al programa que se emitió en el año 2014 para América Latina, la versión que se hizo de Super Cerebros, que de hecho en Alemania se llama El Cerebro, en España se llama Mentes Increíbles, y en el 2014 se hizo una versión para América Latina donde trataron de elegir a 20 personas de todos los países de Sudamérica y fui invitado a ser parte de este grupo selecto. Bueno, ¿quién es Elkin? Empecemos por ahí. ¿Qué es eso de que es un supercerebro? Entendamos un poco la historia, porque claro, eso es lo que lo ha llevado hoy a desarrollar estas técnicas y ayudar a los demás pues a desarrollar su potencial. Pues por supuesto, Mónica y televidentes, pues Elkin Hernández es un joven común y corriente, nací en la ciudad de Medellín, solo que a los 12 años me encontré en mi vida con las técnicas del superaprendizaje. ¿Cómo? Y como una persona parroquiana, común y corriente, encontré a un sabio en el método, un sacerdote jesuita del Colegio San Ignacio, que es conocido en América Latina como pionero y como una persona muy comprometida en ayudar a crear sistemas educativos de alto rendimiento. La sorpresa para mí fue aprender y enterarme de que una mente brillante no es un asunto de nacimiento, sino que uno la aprende a edificar, uno la aprende a construir. O sea, hasta los 12 años el kid super normal. Normalito. Uh-huh. Y todavía me considero normal, es decir, pasaba y todo raspadito. un estudiante normal, promedio, pero realmente comencé a entender de que la inteligencia, el talento y la capacidad del cerebro, más que nacer con ella de manera innata, es algo que se construye y se aprende a edificar por el resto de la vida. Y que lo más importante es aprender a movilizar las técnicas, los métodos y las herramientas que existen para algo. Yo les digo a los televidentes que nos están sintonizando hoy de que así como existe un modo de proceder para cualquier cosa, vamos en este momento a hacer un plato de comida, bueno, existe una receta, existe un modo de proceder. Pues es tremendamente importante aprender a tener una mínima idea de cómo funciona mi cerebro. Porque la mínima idea que tengamos de cómo funciona nuestro cerebro, de eso va a depender en última la idea que tengamos de nuestra propia inteligencia. Y de la idea que tenga de mi propia inteligencia va a depender en lo que yo me pueda llegar a convertir en un futuro. Lo que encontramos en Colombia, en Sudamérica, son jóvenes, adolescentes, personas con una serie de creencias limitantes de que no puedo, de que no soy capaz, de que soy malo, de que soy bruto, de que soy cerrado, de que soy trancado, de que eso no me entra, cuando en realidad no es así. Sí. Lo que ocurre realmente es que no tenemos una
más mínima idea de cómo funciona el cerebro. Y la invitación que yo les hago ya a todos los televidentes, a ustedes, es a que estos asuntos no se los dejemos a los neurólogos o a los grandes especialistas, sino que esto debe ser una necesidad elemental de cualquier ser humano, como en el caso de Simón, un niño de 12 años que ya a esa edad sabe y conoce mínimamente cómo funciona su cerebro. Le voy a hacer la pregunta que toca, pues, ¿cómo funciona el cerebro? Primero hay que entender de que el cerebro funciona como un celular. Si en el celular grabamos reggaetón, ¿qué nos va a reproducir? Reggaetón. Si grabamos vallenatos, ¿qué nos va a reproducir? Vallenatos. Entonces, el primer paso es entender de que todo es mente. Si todos los días le decimos al niño, al joven, o usted mismo como persona mayor, o como adulto, como profesional, no puedo, no soy capaz, soy malo, soy bruto, soy cerrado, soy trancado, pues eso exactamente es lo que va a hacer el cerebro, es decir, va a reproducir eso que usted está fijando en él. Entonces, el primer paso es, si puedo, si soy capaz, soy inteligente, puedo hacerlo, mi mente funciona muy bien, tengo una excelente memoria, porque realmente esto es también lo que llamamos programación. El segundo paso es entender que nuestro cerebro no capta, no procesa conceptos, imágenes abstractas. Ahora Sara, cuando comentaba el caso de Simón, decía es que muchas veces cuesta despertar la motivación de un chico para el inglés, cuesta despertar la motivación del chico para ciencias sociales, para historia, para filosofía, porque son ideas demasiado abstractas. El cerebro solo capta y procesa imágenes concretas. De ahí el famoso adagio popular que dice vale más una imagen más que mil palabras. Entonces, caso concreto. Ahora hablábamos del inglés. No puedo, no soy capaz, soy malo, soy bruto, soy cerrado, soy trancado, nada de eso. Entienda cómo funciona el cerebro. Ejemplo concreto. Tengo que aprender que pagar es pay, to pay. Si usted se va a quedar repitiendo eso como loro, eso su cerebro no lo va a procesar. Pero si yo traduzco eso a una imagen concreta, lo conecto, lo asocio, lo relaciono con algo concreta, me veo en una barbería pagando minutos antes de venir al programa Paso a Paso por el pay, por el peinado que me hicieron para venir acá a poder presentar esta entrevista, pues si yo hago esa conexión nunca se me va a olvidar que pagar es pay. Necesito aprender que soplar es blow. Pues bueno, yo me imagino que esta es una hoja de blog y que yo ahora estoy soplándome con un blog y a través de esa conexión me acuerdo que soplar es blow. Relaciones. A través de imágenes concretas. Mira el caso de un estudiante, por ejemplo, de ciencias naturales, Elkin. Debo aprender que las vacuolas son organelos alargados que tienen como tarea digerir y eliminar los productos de desecho al interior de la célula. Tapo. ¿Qué debí aprender? ¿Qué son las vacuolas? Son las mamás de los terneros. No, pero mire el nivel de creatividad y ingenio que tiene Leo. Automáticamente lo conectó con una vaca. Es que yo le digo, se puede ir asociando. Por supuesto. Tengo aquí una pregunta, te iba a llamar para no hacer esperar más a Oscar. ¿Quién tiene más memoria? ¿Un cerebro entrenado o una mujer enojada con uno? Ah, digamos que un cerebro entrenado. Ah, bueno. Oscar, está en la línea, papá de María Ángel. Oscar, bienvenido, ¿cómo vas? Hola, Leo, buenas tardes. ¿Cómo va todo, Oscar? Bien, 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 muy bien. ¿Te escuchamos? Pues primero para felicitarlos. Yo ayer llamé, pues creo que he sido muy afortunado porque me han entrado las llamadas 2 días consecutivos. Me ha parecido un programa súper, súper interesante y pues ahora que tengo como una temporada de vacaciones he tenido la oportunidad de ver los programas y me han parecido fabulosos. Gracias, qué Oscar, bueno, Oscar, qué chévere. Gracias. ¿Pregunta o comentario con este tema específicamente, Oscar? Bueno, vea, una preguntita que sí me surge con respecto al aprendizaje de los niños y partiendo mucho del video introductorio que presentaron el día de hoy. ¿Cómo propiciar en los niños el amor por el estudio, por la lectura, cuando hoy en día estamos demasiado influenciados por la virtualidad, por las redes sociales, por el computador, que a los niños les da mucha pereza poder coger un libro y sentarse y amar un libro como aman un celular o un computador? ¿Cómo puedo yo trabajar con esos aspectos? Oscar, interesantísima la pregunta, el interés sin forzar, o sea, de verdad, ¿cómo hacer para que le cojan amor? Ese es el principal problema que tienen todas las aulas de clase y todos los padres de familia hoy en día, es decir, queremos que el niño aprenda matemáticas, pero antes de enseñarle matemáticas, realmente lo que hay que hacer es despertarle el gusto, el interés y la emoción por las matemáticas. Sin emoción no hay aprendizaje. Mucho antes, exactamente, mucho antes de enseñarle a que él tenga interés por la lectura, es enséñele a su niño a que despierte ese gusto, esa emoción y ese placer por la lectura. Ahí hay una gran pregunta
Y es como transferirle a ese niño ese interés. Todos los seres humanos queremos pasarla bien. Entonces, el primer paso es hacer que esa experiencia sea placentera para él. Es decir, que él no lo vea como una carga, que él no lo vea como una imposición, que él nunca lo vea como un castigo, ni mucho menos como una manera de tomar una represalia con él. Es decir, que él realmente sienta placer, sienta gusto. Y en segundo lugar, darle a entender, movilizarle la mentalidad del niño en el sentido en que con eso él va a progresar muchísimo. Todos queremos reconocimiento y todos queremos sentir que progresamos y que avanzamos en algo. Decirle que esto no es como un regaño ni como un castigo, sino que esto realmente le va a ayudar a progresar a él. Y tratar de que él, todo esto que está aprendiendo, lo logre conectar y sobre todo lo logre ver en la vida real como para algo que le sirve. O sea, esto no es como un relleno para matar el tiempo ni como una imposición, sino esto realmente para qué le puede servir. ¿Y cómo peleamos en ese sentido contra el facilismo? Pues porque es que están las redes sociales, está el consumo en internet ahí a la mano, no hay que investigar mucho, no hay que abrir mucho, no se demora uno un siglo para terminar el libro porque pues en cinco minutos encuentra el resumen. Todo eso depende muchísimo sobre todo de esta mentalidad que hay que comenzar a transformar con estas ayudas tecnológicas y ser muy consciente, nunca en abusar de las ayudas tecnológicas. Las ayudas tecnológicas son fantásticas, son extraordinarias, nos prestan un servicio magnífico, pero pensar de que no hay que entrenar el cerebro, no hay que aprender a recordar de forma inteligente porque a través de un celular nos lo recuerda mucho más fácil o preguntarle a Google ya no lo va a decir, es ser muy inconsciente con respecto a la inmensa capacidad que tenemos nosotros. Yo invito a los televidentes a que nos imaginemos como si dentro de nosotros hubiese un yacimiento de petróleo. Si a mí me dicen que en mi casa hay un yacimiento de petróleo, lo lógico en seres humanos inteligentes es que no va a ignorar esa realidad, sino que va a hacer lo posible por ver, por hallar, por buscar cómo vamos a aprovechar ese yacimiento de petróleo que tenemos. Pues nosotros tenemos unas capacidades inmensamente grandes de las cuales no conocemos ni la milésima parte y lo poquito que conocemos lo estamos trabajando pésimamente mal. Elkin, ya nos diste una pistica, ¿cierto?, para el aprendizaje, para la memoria, relacionarlo, conectarlo con imágenes. Relacionarlo con imágenes concretas. Imágenes concretas. Inclusive, para terminar el ejemplo, si yo tengo que aprender vacuola, pues lo conecto con una vaca. Si el libro dice que la vacuola es un organelo alargado, pues me imagino que en mi casa hay una vaca totalmente alargada como un perro salchicha. Si el libro me dice que la vacuola tiene como tarea digerir, eliminar los productos de desecho, pues haga que su niño vea e imagine una vaca alargada como un perro salchicha que en el patio, en el solar de su casa, digiere y elimina los desechos. Ahí sí. Vaca me representa vacuola. El hecho de imaginarme que es alargada me significa que la vacuola como la vaca tiene forma alargada. Y el hecho de imaginar, de ver que esa vaca digiere y elimina los desechos, pues a mí, a cualquier niño le representa que la tarea, que la función, que el rol, que el papel de la vacuola es digerir y eliminar los productos de desecho. Ver para creer. Esa relación es una técnica. Esa es una manera. ¿Por qué las mamás se acuerdan de todo? Las mamás tienen memoria selectiva, se acuerdan de lo que más les interesa. Y nosotros también, los hombres, tenemos memoria selectiva, nos acordamos de lo que nos interesa y tratamos de olvidar lo que no nos conviene. Pero es un tema relacionado también con la emoción. Claro, el nivel de interés. El nivel de interés. Mónica decía ahora, no hay aprendizaje sin emoción y no hay memoria sin sentimiento. Es decir, la emoción y los sentimientos es la regla general de la vida. Y a nivel del cerebro, cuando hay una carga emotiva, cuando hay una carga sentimental, cuando hay ese nivel de intensidad en el sentimiento, lo que eso hace es generar mayores conexiones neuronales. El que usted propone el aprendizaje como el único medio que tiene la especie humana para adaptarse a todos los cambios. Es y real, ahora sí que estamos enfrentando cambios. Es real. Los niños sí que están viendo cambios ahora. Es real. A millón. O sea, nosotros nos demorábamos años para ver un cambio. Ahora todos los días casi que los niños tienen que adaptarse a un cambio. ¿Qué es eso de que el aprendizaje es la única manera de sobrevivir a ello? Por supuesto, es decir, nosotros no estamos en este momento en la sociedad del conocimiento, sino que estamos en la era del aprendizaje. Aprendemos o quedamos marginados. El mundo está cambiando a unas velocidades vertiginosas y si usted no aprende a la velocidad que va cambiando el mundo, va quedando obsoleto y va quedando marginado. Entonces, la única manera de crecer, de progresar, de avanzar, de evolucionar como especie humana, está en el aprendizaje que podamos tener y en aprender a aprender. Por eso estamos en la sociedad del aprendizaje. Cuando decimos que Medellín es la ciudad del aprendizaje, pues muy positivo por el eslogan, por el sticker. La pregunta es si realmente estamos siendo una sociedad del aprendizaje. ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje y el talento?
El aprendizaje y el talento. El talento es algo que se aprende a desarrollar. Y el aprendizaje es, digamos, la manera como usted aprende a desarrollar ese talento, la manera como usted aprende a liberar ese talento. Tenemos una cantidad de talentos. Aprenda a movilizar lo que usted requiere y lo que usted necesita para liberar ese potencial, para liberar ese talento. Eso requiere, Elkin, un ejercicio constante. Por supuesto, es decir, por ejemplo, el caso del cerebro y el caso de los talentos, eso hay que aprenderlo a educar, hay que aprenderlo a entrenar. Einstein decía, el 1% es la técnica, el método, la manera como usted aprenda y las técnicas que movilice. El 99% está en la constancia, en la perseverancia y en la capacidad de sostener los esfuerzos. Es muy importante para los padres de familia decirles hoy de que a los hijos hay que inculcarles la pedagogía del esfuerzo sostenido. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, no. Hay que ser constantes, hay que aprender a mantener el esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros comenzamos el año con el propósito de que esta vez sí voy a adelgazar esta grasa abdominal, ya me suscribí al gimnasio? Hoy estamos a 22 de noviembre y en el año, ¿cuántas veces ha ido al gimnasio? Muy poquitas veces. Es decir, tenemos un arranque de potro, pero a las dos semanas tenemos una parada de yegua. Porque no tenemos constancia, no tenemos perseverancia. El meme, me inscribí al gimnasio y no he bajado de peso, voy a ir a ver si... Se ha podido comprobar, Leo, de que los resultados o los altos resultados son producto más que de la capacidad, del esfuerzo y de la constancia que tenga la persona. Yo ya tengo una respuesta para resolverlo de la ida al gimnasio. Yo me voy a volver como vos, atleta mental. Me voy a volver con eso. Luciana, mamá de Abril y de Pablo, está ahí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo vas? Luciana. Luciana. Tenemos llamada. Vamos a ver si logramos reconectar. Elkin, hay que entrenar específicamente, hay que hacer ejercicios específicos de acuerdo a lo que se quiera aprender, a lo que se quiera estudiar. Lo pregunto por una cosa. Vos hace 5 años, en este reto que mencionaste, tenías el reto, era aprenderse 300 números en 2 minutos, ¿cierto? Si ahora te pusiéramos ese reto, ¿lo podrías hacer igual porque entrenaste una vez para eso y se te quedó acá, o tendrías que volver a prepararte para eso? No, lo que pasa es que cuando uno es atleta mental, uno todos los días está en la cultura del mejoramiento continuo. Por ejemplo, un hábito que nosotros tenemos es todos los días, antes de acostarnos a dormir, tenemos como reto y como hábito casi que obligatorio hacer una pausa de 5 minutos, máximo 10, donde nos proponemos hacer una revisión, examinamos todo lo que vimos a lo largo del día, a nivel de la memoria, con qué personas nos vimos, cómo estaban vestidas las personas, de qué temas hablamos, en qué nos gastamos el dinero, qué sitios visitamos, las características de los lugares, si tomamos clases en la universidad, entonces, ¿cuál fue el aprendizaje de tal materia? ¿Cuál fue el aprendizaje de tal otra materia? Los mil Jesús no sirven. Hacer entonces una revisión concisa y detallada de todo lo que vivimos, de todas las operaciones que realizamos, inclusive a nivel de la inteligencia emocional, también revisar cómo estuvieron mis emociones y cómo estuvieron mis sentimientos, también para aprender a conocer y saber cómo se está, qué es lo que se está moviendo el interior de cada uno de nosotros, y de esa manera podemos proponer al día siguiente qué es lo que debo mejorar y en qué debo mejorar concretamente. Ese para iniciar podría ser un gran ejercicio para hacer con los niños en las noches antes de acostar. Por supuesto, inclusive con la persona, qué hizo hoy, con quién se vio, qué no hizo, etcétera. Lo he hecho, lo he hecho y funciona. Me gusta. Muy bien. Línea, llegó la llamada. Tenemos la llamada. 268-6033. Adelante, escuchamos. Paola. Buenas tardes. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en mi llamada más que todo es para que de pronto aquí el señor Elkin, con esa memoria pues que yo tengo, el señor Elkin de pronto me pueda como guiar. Lo que pasa es que yo tengo una niña de 6 años que se llama María José. María José, durante todo este año, ella ha tenido grandes dificultades en el colegio. Lo que yo he visto con María José, que aparte del colegio le tengo pues una profesora que le ayuda a ella, es que tiene una memoria, pues no tiene buena memoria. Con la profesora de apoyo que tiene, a ella le responde, en casa también responde María José, pero mi pregunta es de pronto porque esas cosas también no se había visto reflejado en el colegio, porque en el colegio pues casi todas las notas, casi todos los exámenes de María José son en 1 o en 0, entonces eso realmente nos tiene como preocupadas al papá y a mí, porque no sé qué pasa de pronto con María,
si de pronto no tiene una buena retención o qué puedo hacer con María José, con mi hija, que nos tiene un poquito como preocupada en ese aspecto. Aquí está el Kim. Señora Paola, hay que identificar de que en algunos casos no es tanto un problema de memoria. Ahora, por ejemplo, Sara, cuando hablaba de Simón, expresaba de que muchas veces es más un problema de atención y concentración. Somos injustos con el cerebro y con la memoria al pedirle datos que nunca le hemos dado de manera atenta. Si yo estoy acá sobre la avenida principal con Mónica, con Leo, y me dice Mónica Elkin, dame la placa de los últimos 20 carros que acaban de pasar. Mira, Mónica, yo tengo una excelente memoria, pero quiero decirte que acá, mientras estaba compartiendo con los dos, nunca me fijé, nunca reparé en esa información. Entonces, ¿cómo pedirle a mi memoria datos que nunca le daba de manera atenta? Entonces es un problema de atención y concentración. Y muchas veces, mucho antes de un problema de atención y concentración, hay que revisar la parte emocional de la niña, del niño, del estudiante. ¿Qué nos pasa a nosotros como estudiantes? Nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana preparando el parcial. Llegamos a la universidad convencidos de que vamos a sacarnos como mínimo 4 o 5 porque realmente aprendimos y estudiamos lo suficiente. Entramos al aula de clase, pero a la querida profesora o el querido profesor no se le ocurre hacer el examen de manera escrita, como yo tenía expectativa, sino que se le ocurre hacerlo de manera oral. Ese cambio de planes, en lugar de hacer el examen de manera escrita, por favor, Mónica, diga ya mismo cuál es la función del retículo endoplasmático al interior del citoplasma. El hecho de tener que contestar delante de todo el grupo a ese profesor, con lo imponente y con lo bravo que es, pues eso generó en mí un nivel de pánico, un nivel de nerviosismo, que eso terminó causando parálisis psicológico y me terminó bloqueando. Entonces, no es un problema de memoria, porque hasta a las 4:30 de la mañana usted tiene la certeza de que lo había aprendido muy bien. Es un problema de autocontrol emocional. Entonces, cuando me hablan de la niña, lo que yo podría decir es, hay que ver cómo es la salud, cómo es la inteligencia emocional de ella. Ella dice, acá en casa responde muy bien, con la profesora responde muy bien, pero va al aula de clase y al parecer se le olvida absolutamente todo. Hay que ver entonces cómo siente la niña al aula de clase y cómo percibe la profesora, si se siente intimidada, si se siente nerviosa, pues ese tipo de elementos o de factores le terminan generando un bloqueo mental. Hay que trabajar es el autocontrol emocional. Qué interesante. Buenísimo. Vamos mejor de una vez a la pausa para que vengamos a ver cómo se aplican estas técnicas y saber si todos en casa pudiéramos aplicarlas. Por supuesto que sí. Es un asunto, pues, de solamente supercerebros que pueden dirigir este proceso, a ver cómo logramos desarrollar el potencial de nuestros hijos. Nos vamos con la frase, ya volvemos. Al dato. Vamos a la pausa. Nuestro dato nos dice hoy, el desarrollo de las habilidades es ciertamente favorecido por la estructura genética. Sin embargo, el cerebro de los niños es tan plástico, especialmente en las primeras etapas de vida, que potencialmente pueden aprender cualquier cosa. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. José, Samuel Ise y Jerónimo haciendo tareas con el papá y estando ahí con mamá, volvemos a nuestra práctica de paso a paso. Para eso volvemos a invitar a Simón y Elkin dará las instrucciones para esta práctica. ¿Qué vamos a hacer, Elkin? Pues bueno, ahorita estábamos mencionando sobre la importancia de aprender a llevar toda una imagen concreta, ¿verdad? También habíamos dicho sobre la importancia de aprender a tener ese grado de emoción y sentimiento, porque no hay memoria sin emoción y sin sentimiento. Dos tips antes de hacer el ejercicio para que tanto ustedes como los televidentes capten el trasfondo de esto. Otra recomendación: no hay nada en el cerebro humano que antes no haya pasado por todos los sentidos. Entonces, Simón, a lo largo de estas sesiones, se ha vuelto un experto en lo que se llama la sinestesia. Él sabe que para impactar el cerebro, a todo le ponemos color, un color raro, extraño, inusual.
A todo lo que vamos a aprender le ponemos movimiento, no vemos las cosas quietas, estáticas, no, las vemos dinámicas. Exageramos, tanto en el tamaño como en la cantidad. Además de eso le ponemos sonido, le ponemos olfato, le ponemos gusto, le ponemos tacto, para que ese dato dado a mi cerebro por todos los sentidos logre impactarlo realmente. Y el segundo tip es, aprendemos a hacer de nuestra casa un palacio de la memoria. Aprendemos un recorrido exacto por nuestra casa y en cada lugar de nuestra casa dejamos parte de la información que nosotros debemos recordar posteriormente. Usted, Simón, sabe un palacio de la memoria de su casa, como es uno puerta, dos pasillos, tres salas, cuatro terrazas, cinco comedor, seis cocina, siete baño, ocho dormitorio, nueve escaleras, 10 parqueadero, 11 recepción, 12 gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces hacemos de la ciudad, de la casa, un palacio de la memoria. Atendiendo a esto, vamos a hacer en este momento un ejercicio demostrativo. Eso es más o menos como después de la sinestesia, nos vamos sin anestesia. Vamos a hacer un ejercicio demostrativo donde este joven talento va demostrando realmente cómo se lleva la práctica. Vamos, por favor, a pedirle a ustedes dos, Leo y Mónica, que nos den palabras. Vamos a hacer acá una lista de palabras. Perfecto. Simón, por favor, lo va a memorizar muy bien en el palacio de su memoria que tiene en su casa. Mira, mira, Simón, si quieres fijar la vista en un solo lugar o cierra los ojos, si de esa manera te concentras mejor. Entonces vamos alternados. Comenzamos. Mónica, tu palabra. Nube. Nube. Muy bien. Nube. Siguiente, por favor. Zanahoria. 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 Gafas. Siguiente, por favor. Gafas. Un segundo, yo voy dando la señal. Gafas. Siguiente, por favor. Dado. Dado. Muy bien, adelante, Mónica. Zapato. 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 Muy bien, adelante. Mamá. Mamá. Muy bien, adelante. Borrador. Borrador. Muy bien, adelante. Árbol. Árbol. Muy bien, adelante. Marcador. Marcador. Siguiente. Cámara. Cámara. Por vía de control, nuestro amigo Simón en este momento tiene que estar haciendo este ejercicio en el sitio número 10 de su casa, que es exactamente el parqueadero. Adelante, Mónica. Suelo. 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 Muy bien. Adelante. Reloj. 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 Siguiente, Mónica. Celular. Celular. Estoy nervioso. Celular. Muy bien, adelante, Leo. Tabla. 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 Muy bien, adelante. Perro. Perro. Adelante. Lapicero. 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 Adelante, Mónica. Lo que se te ocurra. Lámpara. Ya está. Ay, pero ¿por qué? ¿No está lámpara? No, no. Sí, lámpara. Ah, no, lapicero. Es lámpara. Lámpara. Muy bien. Adelante, Leo. Lámpara. Cubo. Cubo. Del cubo Rubí. Cubo. Adelante, Mónica. Gorra. Gorra. Muy bien. Y la última, amigo Leo. La silla. Silla. Ahora, vamos a preguntarle a nuestro chico talento. ¿Quieres que te las vuelva a repetir o así estás bien? Sí. Entonces, vamos a hablar, por favor, amigo Simón, en voz alta. En primer lugar, nos vas a descrestar dándonos esta lista de 20 palabras en estricto orden, tal cual las escuchaste. Vas a darlas enumeradas y en estricto orden. Adelante. Nube, vamos una numerando. Nube. Muy bien. Dos zanahorias. Perfecto. Tres gafas. Muy bien. Cuatro dados. Muy bien. Cinco zapatos. Perfecto. Seis mamá. Muy bien, adelante. Siete borrador. Perfecto. Ocho árbol. Muy bien. Nueve marcador. Perfecto. Diez cámara. Adelante. Once suelo. Muy bien. Doce reloj. Adelante. Trece celular. Muy bien, adelante. 14 tablas. Perfecto. 15 perros. Muy bien. 16 lapiceros. Adelante.
17, lámpara. Muy bien. 18, cubo. Perfecto. 19, gorra. Muy bien. 20, silla. Perfecto. ¡No! Yo creo que los padres de familia que en este momento estén viendo esta pequeña demostración, les parece interesante que cualquiera de sus hijos logre despertar y logre desarrollar su capacidad mental como lo está demostrando hoy Simón. No, no, lo feliz que sería mi esposa en la lista de mercado así. Una cosa, y esto es muy importante para los televidentes, hay que diferenciar entre lo que es el memorismo, que es la repetición mecánica de cosas, sentarse 3x3, 9, 3x3, 9, eso es lo que está mandado a recoger de las casas y de los colegios. Eso es una memoria inteligente, grabar a alta velocidad. Segundo, con gran precisión. Y tercero, miren esto, Simón, de esta lista de palabras necesito que me dé, por favor, cierra los ojos, la palabra 16. 16... lapicero. Dime, por favor, de esta lista, ¿cuál es la palabra número 5? 5 zapatos. Dime, por favor, ¿cuál es la palabra número 20? 20 sillas. ¿Y cuál es la primera? La primera es 9. ¿Y el lapicero en qué puesto está? En la... lapicero está en la... 16. ¿Y después del lapicero qué palabra viene? Lámpara. ¿Y antes del lapicero qué palabra hay? Perro. Un fuerte aplauso, por favor. Buenísimo, buenísimo. Elkin, ¿estos avances los ve uno rápido con las técnicas esto o se demora? Lo hacemos perfectamente a la tercera, cuarta sesión de un niño estar haciendo parte de este entrenamiento. Y no solamente un adolescente, cualquier persona, un profesional, un adulto mayor, alguien que esté movilizando esas técnicas del superaprendizaje en tan solo 4 o 5 clases, está haciendo algo similar a lo que Simón nos está demostrando. De hecho, vienes trabajando con Simón hace que 4 meses. Hace 4 o 6 meses, pero no hay a pesar de que eso es el producto solo de 6 meses. Sí, no, ya no, la quinta clase lo estaba haciendo. Bueno, pero aún así pensaría unos 4 meses es nada para uno. Vea, qué este chao, qué chao. No, 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 pero vamos, es que no quiero. Que no van a acordar de nosotros. El quien vuelve. Claro, cuando me quieran invitar y para todos los televidentes estamos pues al servicio de ustedes. Me encuentran en el 311, ¿puedo decirlo sí, o no? Sí, adelante. 311-638-4991, repito. 311-638-4991. Y me encuentran en YouTube como La Educación del Talento. Fácil, la educación. Mil gracias talento, a todos los televidentes y un resto de feliz viernes para chao, todos. Chao, y un fuerte aplauso para Simón. ¡Bravo, Simón! ¡Recuerden! ¡Bravo, Simón! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!